Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. En el día de hoy les traigo un nuevo unboxing. Así es, en el video de hoy les traigo un nuevo unboxing de un mazo que me costó un poco encontrar a buen precio, pero afortunadamente lo encontré y este mazo es el Simbolón. Antes de comenzar con el unboxing y reseña del día de hoy, quiero pedirte que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas futuros contenidos. También les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo. Mencionado esto entonces, comenzamos con el unboxing del día de hoy. Bien gente, en el día de hoy les vengo a reseñar el Simbolón. Este mazo lo encontré por la página de Book Depository. Lo encontré a menos de 28 mil pesos chilenos. Y obviamente decidí comprarlo inmediatamente. El envío llegó un poco antes, llegó como más o menos una semana antes. Por lo menos yo no he tenido muchos problemas con lo que es Book Depository. Lo que sí, el mazo venía como esa bolsita que trae la tenía un poco abierta. Así que obviamente igual les voy a enviar un correo a la página de Book Depository para que puedan solucionar esto, porque imagínense, si esto fuera un regalo y viene con la bolsa esta que viene todos los mazos abiertas, es como bastante extraño. Entonces siempre me sucede esto cuando por ejemplo compro más de un mazo, cuando encargo más de un mazo a Book Depository, siempre hay uno como que viene como con fallas. De hecho me pasó con el Witch's Tarot, que la parte trasera de la caja venía como dañada. Y bueno, lo bueno que tuvo Book Depository es que respondieron y de hecho me devolvieron el dinero. Y al final me quedé con el mazo. Pero con el Rider White Gigante, que también lo compré en Book Depository, no pasó eso. Venía en perfectas condiciones, pero este venía como con la bolsita un poco abierta, que ahí se los voy a mostrar. Dejamos la caja por acá. Y obviamente, como lo típico de Book Depository, que trae publicidad. Ahí ustedes la pueden ver. Publicidad de la página. Y solamente trae esta publicidad y el mazo, no trae nada más. Bueno, aquí como les comentaba está el mazo y esta es la bolsita que yo les mencionaba. Es esta, miren. Esta bolsita venía abierta. No sé si entre medio en el viaje alguien la abrió, no lo sé. De hecho viene como un poco aplastada en este sector. Y en este sector de acá. Es mínimo, sí. Personalmente no es que me afecte tanto, pero no, pero imagínense como les decía, si hubiera sido un regalo y que venga como un poco aplastado y abierto. Es como... no debería pasar esto. Pero bueno. Espero que dentro del mazo no tenga imperfecciones. Entonces vamos a ver esto juntos. Bueno, entonces voy a proceder a quitar este plastiquito, esta bolsa. Y tenemos aquí el mazo del día de hoy. Sí, efectivamente viene como un poco aplastado. Bueno, lo bueno, como les decía, que tiene Book Depository es que responden. Así que si ustedes compran por esta página, les llega algún mazo como no en buenas condiciones, de verdad que Book Depository, al menos conmigo, me ha respondido. Y me ha hecho devoluciones. Pero este mazo en sí no viene tan dañado como fue el Witch's Tarot. Bueno, aquí tenemos la portada. Simbolón. De Peter Orban, Ingrid Sinel y... T. Weller, algo así, es su nombre.
recostado también, dice Simbolón. Y la parte trasera trae información sobre este mazo, que en realidad no se sabe mucho si es un mazo, si es un tarot o un oráculo, la verdad. Porque trae la misma cantidad de cartas que un mazo de tarot, pero tampoco dice que es tarot. Entonces yo lo veo como más un oráculo en realidad. Podría ser como un oráculo. O yo al menos, por ejemplo, lo voy a usar para el tema de los signos del zodiaco. Bueno, ya le mostré lo que es la cajita, caja blanda. No es caja dura. Y lo encontré, como les decía, entre 27.000 y 28.000 pesos chilenos. Y por ahí les voy a dejar la traducción a dólares. Pero la verdad es que decidí comprarlo porque la mayoría de las veces que buscaba este mazo estaba demasiado caro. Estaba como más arriba de 30.000 pesos, 35.000 pesos. Y de repente Book Depository hace como ofertas, pequeñas ofertas, y ahí aprovecho de comprar. Entonces vamos a ver qué tal el mazo por dentro. Bueno, aquí tenemos la caja. Por dentro solamente viene el mazo y un pequeño instructivo, nada más. Entonces vamos a dejar la cajita a un lado. Aquí el mazo viene con otro plástico que lo vamos a retirar. Y bueno, aquí tenemos finalmente lo que es como un instructivo, el librito y las cartas. Pero primero vamos a pasar al librito. A ver, este pequeño instructivo, a ver. ¿Qué es lo que trae? La portada, la parte trasera. ¿Ven? Está como aquí, no sé si se alcanzan a ver. Está como doblado. Entonces, seguramente lo abrieron en el camino, no lo sé. Bueno, de todas formas, yo siempre limpio mis mazos. Es una limpieza, pero algo debe haber sucedido ahí en el camino. Pero bueno, son detalles mínimos. Como les decía, aquí está la portada. Y dentro. Sale que es del 2019 esta versión Urania. Fue pintada en Estados Unidos. Más acá me parece que de verdad que este idioma no lo entiendo. No sé si es ruso o alemán, la verdad, o ninguno de los dos, pero no está en inglés. Sí, creo que es alemán. Más. Así es, viene todo en alemán. Así es, viene todo en alemán. En realidad no les puedo como traducir esto porque personalmente no sé nada de alemán, ni siquiera bien en inglés. Así que como única crítica que le podría hacer a este mazo, o al menos el que trae Book Depository, es que no viene en varios idiomas. Viene solamente en este idioma, no viene ni siquiera en inglés. Por último, debía haber traído una pequeña sección en español. Bueno, aquí vienen imágenes. Veamos. Aquí vienen imágenes, como pueden ver. Lo que tiene este mazo es que tiene como igual harta referencia a lo que es el tarot. Aquí, por ejemplo, somos sacerdote. Tiene un parecido, aunque no, acá abajo no aparece como la palabra somos sacerdote. Tiene bastante parecido aquí, los enamorados, el loco, la templanza. Por eso les digo que es como una mezcla entre tarot, oráculo, pero
pero en realidad ni siquiera la página web aparecía si era un tarot o un oráculo. Este se parece al caballero de espadas. Este al 10 de oros. Tiene como una inspiración a lo que es Rider White. Negro, blanco y negro. Sí. Bueno, aquí aparece más información del mazo y de la página web. Y eso sería como el pequeño instructivo que trae este mazo. Como les decía, la única crítica que le puedo hacer es que no viene en español. Ni siquiera viene en inglés. Así que si tú eres alguien que sabe alemán, te va a servir. Pero en mi caso, la verdad es que no voy a utilizar este instructivo porque, como les decía, voy a usar este mazo a nivel como para describir algunas situaciones, pero me voy a centrar más en lo que es los signos. Así, en vez de utilizar, por ejemplo, Black Moon Astrology, que también lo voy a seguir utilizando, voy a utilizar este. Le voy a dar uso a este. Entonces aquí tenemos el mazo. La verdad es que es bastante delgado. La carta es delgada. Este es el dorso. Y trae como dos ángeles, como abrazándose, algo así. Bastante simple, pero igual es como elegante el dorso. Y bueno, de aquí empezamos con el review. Acá aparece la primera carta, que es como un guerrero, que representa a Aries.
Bueno, como les comentaba, este mazo lo compré por Book Depository. El link se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y también les voy a dejar una lista de reproducción de todas las barajas que he conseguido. Con respecto a este mazo, simplemente les quiero mencionar que es un mazo que ahí depende de cómo cada uno lo quiere usar. Yo por lo menos lo voy a usar para referirme a signos del zodiaco y algunas situaciones de la vida. Lo voy a usar más como para complementar una lectura. No lo voy a usar como en una lectura propiamente tal, solamente usando este mazo, como si lo hago con un tarot de Rider-Waite. Pero al final del día eres tú quien decide de qué forma utilizar tus mazos. Me gustó mucho como este borde que tiene dorado. Y como les decía, me gustó mucho la expresión de las ilustraciones que aparecen acá de las personas. Siento que igual representan bien lo que significa cada signo. Eso, gente. No olviden dejar sus me gustas, compartir este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También les quiero dejar invitados a que si quieren una lectura privada, me escriban al correo mensajes.lecturas@gmail.com y agendamos una lectura personalizada para ti. Yo no tengo nada más que agregar, me despido y nos vemos en una próxima reseña.